Bienvenidos al programa número 18 de Políticamente Incorrecto. Saben que estamos a poco más de 2 semanas para unas elecciones cruciales para Asturias y para las distintas localidades de Asturias, las elecciones autonómicas y las elecciones regionales. Pues bien, pretendemos proceder a un análisis en estas dos o tres programas que nos quedan de cómo llegan los distintos partidos políticos a estas elecciones, partidos políticos que pueden tener, por lo menos en teoría, alguna opción de representación institucional. Para determinar los bloques de los partidos vamos a utilizar el criterio de las últimas elecciones generales que fueron, como saben ustedes, el 28 de abril. Y hemos clasificado el análisis de los dos bloques en partidos que parten en peores condiciones en función de esos resultados porque han sido calamitosos o les han supuesto un gran fracaso y partidos que en teoría parten en mejores condiciones porque los resultados han sido mejores. Pues bien, en este programa vamos a empezar por los primeros, por aquellos partidos que al menos en teoría insisto, parten en peores condiciones porque su resultado fue un auténtico fracaso en las elecciones generales. Y bien, convendrán conmigo que el fracaso en el hit parade de los fracasados de las últimas elecciones, en el número uno lo ocupa, sin lugar a dudas, el Partido Popular y Foro y seguidos después de Podemos. Vamos a analizar cómo afronta el Partido Popular y Foro y si nos da tiempo Podemos estas elecciones y contamos para ello con dos personas que son habituales de la casa, que por otra parte conocen a la perfección los entresijos de los dos partidos. Me estoy refiriendo por una parte a Gonzalo Botas. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches y me voy a anticipar, Arturo. Parafraseándome a mí mismo, hacer pronósticos sobre esto es no tener ni p idea. Bueno, pero vosotros como sois osados como yo, seguro que eso no os va a cortar, ¿a que sí, Arturo? Bienvenido, Arturo González de Mesa. Yo la verdad es que me parece que es muy injusto este programa, porque el programa que hiciste es el último día. Podían hablar de lo pasado, pero es que ahora nos estáis a nosotros a hablar del futuro. Claro, hablar del pasado era mucho más fácil. Bueno, pero vosotros tenéis algo de futurólogos, sobre todo de inteligentes, sí, de absolutamente conocedores de la política, y además sois, tengo que decirlo y reiterarlo, eminentes juristas de reconocido prestigio. Para mí, por lo tanto, es un auténtico placer. Bueno, sin más dilación, vamos a empezar con el análisis. Como decía, vamos a analizar lo que han sido los resultados del Partido Popular. Para justificar, aunque yo creo que no es necesario, pero bueno, para justificar el por qué lo calificamos como el más fracasado o el que obtenido el peor resultado y por tanto un batacazo, es que el Partido Popular partía de tener 137 diputados y ha quedado en 66 diputados. Ha perdido ni más ni menos que 71 escaños, pero es que además ha perdido la friolera de 3,7 millones de votos. Si eso lo llevamos a Asturias en la coalición con Foro, tenía 3 diputados y 3 senadores y ha sacado un diputado y por los pelos un senador. Pues bien, Gonzalo, ¿estás de acuerdo con el análisis, lo primero? Y lo segundo, si es así, ¿qué razones generales, luego entraremos más en detalle, pero una primera valoración de las razones de por qué se produjo esa debacle o ese fracaso en el Partido Popular con Foro? Con el análisis general estoy de acuerdo, con los datos concretos no. El PP sacó 68 porque iba en coalición o cediendo marca en Navarra a Navarra Más. Por tanto, hablamos de 68, es decir, perdió 69 y se quedó con 68. Perdió justo la mitad de lo que tenía. No es mejor, hombre, es un poco menos malo. No es ni siquiera es menos malo, ¿no? Evidentemente, esa es una realidad, se ha dado un batacazo. El batacazo se ha dado porque, creo que se lo ha dado porque dos han competido con él y no ha sido capaz de hacer una oferta de valor. Es decir, cuando tú tienes competidores en el mercado que te están ofreciendo el mismo producto que tú, si no eres capaz de distinguirte de ellos, no estás incentivando a nadie a que se distinga de ti. Además, el PP venía de una crisis interna por unas primarias que fueron muy duras, que estuvieron mal resueltas, en la que se abrieron 3 frentes, en la que había por lo menos 2/3 del partido que no estaban contentos, sí conformes, pero no contentos con el resultado. Y por lo tanto, tenía una situación muy convulsa. Pedro Sánchez fue lo suficientemente listo como para buscar el momento oportuno, o sus estrategas fueron suficientemente listos para buscar el momento oportuno. ¿Y cuál era el momento oportuno? El momento oportuno era aquel momento en el que Pablo Casado y su equipo se habían lanzado a establecer cambios dentro del partido a nivel regional y local, pero no les había dado tiempo a consolidarlos. Si tú convocas inmediatamente, quizás la fuerza del candidato emergente pueda paliar un poco eso, y si tú tardas mucho, ya te da tiempo a ordenar el partido. ¿Qué lo hizo en el momento justo en el que se dio cuenta que el PP era una auténtica casa de fulanas en toda España? Perfecto. Bueno, lo que es indudable, ya lo he dicho, que Gonzalo es un eminente jurista, como ven ustedes cómo ha buscado para, en el tema de la aritmética, cómo ha buscado el punto de la defensa
cosa que, en fin, eso lo cual no hace ni más ni menos que ratificar mi valoración. Arturo, tú que eres otro eminente jurista, por favor te pido que no me andes por esos entresijos y vayas directamente al grano. ¿Estás de acuerdo con la valoración del PP? Y luego, en términos generales, ¿qué es lo que ha pasado? Luego vamos a entrar en las razones concretas. Yo os voy a preguntar. En términos... ¿Tú crees, ¿tú crees que uno de ellos pudo haber sido el que el Partido Popular, aparte de lo que ha dicho Gonzalo, renunció de una manera, yo creo que fuera de lo normal y de la lógica, y además durante un proceso, durante un plazo, renunció al centro político? Sí, sí, sí. Sí, estoy absolutamente convencido de que sí. Ahí intervinieron varios factores. Por un lado, se arrastraba lo que dijo Gonzalo, tiene mucha razón, se arrastraba la crisis interna que existía en el Partido Popular como consecuencia del desastre que ha sido Rajoy, que por un lado gobernó desde un punto de vista económico como un socialdemócrata. Dijo que los que fueran liberales se fueran, los que fueran conservadores se fueran, los que fueran tal. Por otro lado, Casado no es el mejor, lo demostró, porque el hecho de perder 70 escaños no puede avalar políticamente a nadie que viene precisamente como salvapatrias de un partido político, con lo cual fracasó estrepitosamente. Además, intervienen otros factores, el tratar de revivir otra vez a Aznar y a los recuerdos del pasado, donde precisamente nace toda la corrupción del Partido Popular, a partir de ahí nace toda la corrupción del Partido Popular, fue otro error. Otro error enorme es pretender disputar el voto a Vox, cuando precisamente no Vox es el que debería disputar, o debiera haber sido el que intentase esa maniobra, no al revés. Y entonces se dieron todas esas circunstancias. Conclusión en todo esto. Yo el otro día creo que lo dijo Raimundo Abando en el programa, y yo creo que tenía razón. Lo que tenía que hacer inmediatamente después de las elecciones municipales Casado es dimitir, que se realice, que se lleve a cabo un congreso extraordinario donde puedan presentarse otras personas distintas, y el Partido Popular, allá ellos, yo no soy del Partido Popular ni me importa nada lo que hagan, pero es necesario un partido de centro-derecha, y a partir de ahí a ver si efectivamente recuperan otra vez el protagonismo que en otros tiempos tuvieron. Gonzalo, hay otra de las cuestiones que la gente, o por lo menos los cronistas o analistas, también criticaron, ¿no? Que es esos fichajes estrellas que al final resultaron ser un auténtico bluff. Me estoy refiriendo al hijo de Adolfo Suárez, que lo sacaron un poco a la palestra cuando metió la pata, lo tuvieron que esconder. Con todo el respeto al señor Cortés en Andalucía, en detrimento de Fátima Báñez, y que tuvo un resultado también calamitoso. Introducir en las listas a independientes, bueno, tenemos muchos ejemplos, a ver qué pasa con Cantelli aquí en Oviedo, gente que no es del partido, que le importa un bledo el partido y que puede dar lugar a esas disensiones internas en el partido. Escucha, yo no creo que sea tanto eso. También tienes el ejemplo de Ruth Beitia, que la tenemos aquí al lado y que fue mucho más divertido, ¿no? Bueno, también. Yo creo que el problema es, vuelvo a lo de antes, porque es que yo creo que todos estamos haciendo lo mismo. En primer lugar, le cogen la convocatoria a pie cambiado y tiene que buscar soluciones de urgencia. Es decir, este es un entrenador que llega a mitad de temporada y le dicen, por utilizar un símil futbolístico, venga, haz lo que puedas con el equipo. Y lo primero que hace es ficharse a un par de jugadores muy buenos, pero teóricamente muy buenos, pero que tú no sabes si es lo que necesitas. Coño, necesitas un delantero centro y fiché un portero. Bueno, pues vale, campeón. Te equivocaste. Te equivocaste, pero es por la bisoñez, por no conocer bien lo que necesita el partido. Y luego vuelvo a lo de antes. Yo creo que lo principal, al margen de las disensiones internas, y cuando lleguemos a Asturias, veremos que esa es la principal explicación. Esto quería entrar en ello. En toda España, yo creo que es lo que dijo Arturo, es decir, centro-derecha, oferta de valor. Es decir, distínguete, tu esencia, tu no esencia, soy liberal, distínguete. Pero sobre todo, a ver, yo es que a mí me parece que es una cosa que es elemental en España. España huye de los extremos. ¿Por qué huye de los extremos? Porque todavía tenemos en la memoria colectiva, porque la izquierda procura tenerlo así, una guerra, una dictadura. Hay mucha gente que cree que vivió la guerra o la dictadura y que no la vivió, sino que se la contaron, ¿vale? Pero eso sí forma parte de la motivación para votar. Cuando surge Podemos, un PP en crisis crece. Cuando surge Vox, un PSOE en crisis crece. Yo creo que es tan fácil como eso al final. El PP cometió el error de radicalizarse cuando tenía que haber tratado de huir hacia el centro, precisamente cuando quien le quiere morder, que es Ciudadanos, radicaliza el discurso. ¡Puñetas!
Adelántalo por la izquierda. Bueno, y luego no sé si estás de acuerdo, además de todo ello que suscribo, fueron los bandazos, ¿no? Porque si desde un principio claro. hubiera adoptado una posición, pero es que fue cambiando a medida de lo que parecía que eran los sondeos, las encuestas, y sí. eso es lo más grave, lo que más penaliza. Te remato el argumento. ¿A quién se ha encargado? A quien se encargó de la campaña. ¿Qué problema tenía el que se encargó de la campaña? Que además, dicho por él, confesado por él, él admiraba cascos. Entonces quiso hacer una política estilo cascos, que no es la que no funciona. Es decir, al final, duro de forma o duro de fondo, ya sabemos los juristas cómo es el fortis in re, suaviter in modo, o como se diga, puede funcionar. Mano de hierro en guante de seda. Exactamente, dicho por los clásicos. Dicho por los clásicos en castellano, que además suena mucho mejor. En este caso está mejor dicho que en latín. Puedes hacerlo, pero lo que no puedes hacer es radicalizar todo, la forma y el fondo. Entonces, se lo han cargado, ¿por qué? Porque es el que se equivoca en su estrategia. Me voy a igualar a Vox para combatir a Vox y voy a seguir un poco esa tesis de hacer un mensaje más marcado. Podemos criticar a Rajoy, pero Rajoy obtuvo el mejor resultado del PP de la historia. Es más, si le podemos criticar algo a Rajoy, es que precisamente confundió centrarse con no hacer política. Fue un gestor objetivamente extraordinario, porque tuvo la peor situación económica de la democracia en España, junto con la de Aznar del primer gobierno, pero quizá Rajoy la tuvo un poquito peor todavía. Y fue capaz de sacarlo adelante. Pero, puñetas, haz política mientras tanto. No te olvides de esa parte que es la que a la gente le estimula. Porque en cuanto las cosas van bien, nos olvidamos de lo que va, bueno, y de lo que va mal. Y yo creo que fue el culmen de todo esto, fue la moción de censura, cuando se despidió del Congreso, desapareció, tal, claro. Eso claro. Yo creo que fue. Yo quería, antes de entrar en la valoración de lo de Asturias, que me parece el meollo sí. de la cuestión, sobre todo de cara a lo que va a pasar dentro de 2 semanas, quería que me analizarais la imagen. Yo voy a dar mi opinión. A mí me parece la imagen de la reunión de Casado con Pedro Sánchez. A mí Casado, sinceramente, me pareció como esos boxeadores sonaos, que están realmente sonaos, que estaban fuera de sitio, después de haber recibido un golpe grande y que parece que se abrazan al primero que les da un poco de cobijo. No sé, por sacar esto y cerrar sí, ya el tema. No os olvidéis de una cosa, vamos a ver, es que, de acuerdo, o sea, la situación del Partido Popular actualmente es caótica, ¿no? Yo creo que insistir sobre eso ya es casi redundar. Pero no nos olvidemos de algo muy importante, el Partido Socialista se pusieron estupendos antes de tiempo, ¿eh? Se pusieron estupendos antes de tiempo, y voy a explicarme por qué. Se pusieron estupendos antes de tiempo, de acuerdo que Pedro Sánchez aprobó la reválida de sexto en el partido. Bueno, aprobó la reválida de sexto en el partido, con lo cual ahora en el partido ni varones, ni varonesas, ni nadie le va a toser. Pero la situación y la aritmética parlamentaria es exactamente la misma que antes de las elecciones. Exactamente la misma, precisa, para gobernar de Podemos y de los independentistas. Lo que pasa es que la sensación convendrá con... Bueno, pero las sensaciones duran lo que duran las sensaciones. La sensación es algo que puede durar un rato o puede durar 20 minutos, pero no dura toda una legislatura, ¿eh? Y claro, la legislatura es muy larga, son 4 años. Y además, con otra característica, que es la irrupción de un auténtico tsunami, por mucho que haya sacado menos votos de los que parecía, de Vox en el Parlamento. Es decir, va a tener que aguantar carros y carretas, porque va a encontrarse con el problema de tener que negociar con los independentistas, secesionistas o golpistas, o como se les quiera llamar, catalanes, en relación a temas tan trascendentes como es el caso de los posibles indultos. Los indultos políticos es algo que no me parece, desde el punto de vista jurídico, convendrá conmigo en esto Gonzalo, que es un disparate. Va a tener los mismos problemas que tenía anteriormente. Y ese subidón, ¿vale?, va a durar lo que le va a durar, pero enseguida van a venir los problemas. ¿A ti qué te pareció Casado? Rápidamente, porque quiero entrar ya en el tema de Asturias sin más dilación. ¿Qué te pareció Casado en esa reunión? ¿Debería ir? ¿No debería ir? ¿Debería tomar otra actitud? Yo creo que hizo lo que tenía que hacer. Sus circunstancias son las que son, ¿vale? Pero ahí, si nos cogemos al digámoslo así, al factotum de la política moderna, que es Maquiavelo, para todos ellos, y nos leemos a Maquiavelo, poco importa lo que haga. Es decir, que la primera sea muy mala y que lo primero sea muy mala. Y luego lo bueno que venga de a poco, como la lluvia fina y vaya calando. Si le dejan, claro, esa es la cuestión. El tema está ahí, el tema es que tenemos un horizonte cercano, claro, y que tenemos que saber qué pasa en ese horizonte cercano para a continuación
saber si va a poder, con esa lluvia fina, ir recuperando o ir sembrando para que salga la mies. O sea, que hizo, en resumidas cuentas, hizo lo que tenía que hacer y vamos a ver qué pasa. Bueno, y entramos sin más dilación a analizar lo que fueron los datos de Asturias y sobre todo qué consecuencias va a tener para las elecciones próximas. En Asturias, si en España fue mal la coalición o los resultados electorales, la coalición en Asturias fue absolutamente calamitosa, ¿no? Porque tenían 3 diputados, como he dicho antes, y 3 senadores, y sacaron un diputado y sacaron un solo senador y por los pelos. Bien, ¿qué razones hay específicas en Asturias para ello? O te lo voy a hacer en la pregunta, seguro que te gusta más. ¿El Partido Popular está en crisis o está roto, Gonzalo? En Asturias. Yo creo que está roto. Tengo bastante claro que está roto. Esto es más que una crisis. Y volvemos a lo de antes. Es decir, quedó todo a medias. ¿Y qué es quedar a medias? Pues que tú llegas, tienes una primera reunión en la que dices la candidata va a ser esta. Te reúnes con la candidata, con la presidenta cuando llegas de Madrid. Y vaya, la candidata dice, necesito esto, esto, y la presidenta dice, no, no, y no. Se entabla una discusión y tú amenazas a la presidenta, pero no tomas acción. ¿Qué ocurre? Que perro ladrador, poco mordedor, y eso es lo que le pasó a este fenómeno al que se ha encargado, ¿no? Amenazó a la presidenta y la presidenta dijo, si este sí me amenaza, no me va a hacer nada, y acertó. ¿Qué ocurrió? Que el partido se abrió en dos y es un partido roto, es un partido roto. A nivel regional, roto a nivel local en Oviedo y roto a nivel local en Gijón. Y ojo, y roto a nivel local en Avilés. El partido no puede tener más cosas que recoser ni más rotos. Y perdona, Arturo, no sé si estás de acuerdo también con el análisis y valoración que está haciendo Gonzalo, pero ¿a ti no te parece que además de todo ello, por si fuera rizando el rizo, está roto y esto es como un matrimonio? Cuando el matrimonio se rompe, si cada uno vive en su casa, pues fenomenal. ¿Qué fue lo que pasó cuando Cascos lo rompió, pero se marchó y, en fin, con más o mejor o peor, pero vas tirando. El problema es que cuando el partido está roto, el matrimonio está roto y los dos conviven en el mismo techo, eso puede saltar por los aires. Vamos a ver. ¿Sí o no? Mira, vamos a ver. Yo aquí aplicaría el adagio latino ese de que para alcanzar la paz hay que prepararse para la guerra, ¿verdad? Y el PP hizo todo lo contrario. Es decir, este listillo de maroto que tienen en Madrid, que es el organizador territorial, vino por aquí, por Asturias, y se puso a romper huevos, pero luego al final no los rompió del todo, los dejó a medias. Hizo auténticas tonterías. Es decir, si tú querías en Asturias renovar completamente el Partido Popular, prepárate para la guerra, prepárate ya. Te cargas a Cherines, te cargas a Caunedo, te cargas al de Gijón, te cargas al de Avilés, te los cargas a todos, fuera, ustedes sobran. Y pones a los que te apetezca, o pones a los que convengan. Pero no dejar bicefalias, porque ese fue sencillamente querer ganar la paz sin haber estado preparados para la guerra. Y eso fue un disparate. Pero es que tenés razón, Gonzalo, es que se rompió en Asturias, con el tema Mayada y el tema Cherines. Se rompió en Oviedo, que parecía que no iba a romper, que estaban haciéndolo muy bien. No, perdona. Aquí, en la videoteca, puede decirlo, un programa que creo que participasteis vosotros, una de las preguntas que yo lancé es ¿quién podrá? ¿El PP sobre Cantelli o Cantelli sobre el PP? Pues, ya, de alguna manera, anticipados, les remito a esos programas y os remito porque vosotros sí sabéis qué opinamos sobre eso. Es que se da la circunstancia. Yo por eso, en su momento lo dije en relación a Cantelli. Cantelli llegó levitando, pero al final se dio cuenta de que la suela de los zapatos está sobre el suelo de la misma manera para todo el mundo, del mismo modo para todo el mundo. Se dio cuenta de eso, ¿por qué? Porque a mí me consta, a través de noticias oficiosas de puestos institucionales, donde Cantelli, 2 días antes de las elecciones generales, dijo que se iba, que no se presentaba. Y le pidieron, por favor, le lo tuvieron que llamar de Madrid, que porque hubo tal guirigay dentro del Partido Popular y dentro de los concejales que ya están enfrentados entre sí. Pero perdona, es que quería dedicar capítulo especial. Aquí le avisamos, ¿eh? Sí, avisamos. Porque lo dijimos expresamente. ¿Qué tenía que hacer? ¿Separarse? No, pero bueno, ahí podemos hablar. Aunque estaba haciéndolo suave. Pero vamos a entrar luego más específicamente sobre el tema. Por acabar con el tema de lo de Asturias, yo quiero poner sobre la mesa algo que vosotros estáis diciendo y yo discrepo, ¿no? Decís, bueno, de aquí Maroto tenía que haber llegado, quitar a fulanito y fulanito. ¿Y entonces para qué están los congresos? Porque no hay que olvidar que tanto Caunedo como en Gijón y más Cherines ganó un congreso, por lo menos en el caso de Cherines, que yo participé, lo vi absolutamente limpio y con primarias. Entonces, ¿qué legitimidad tiene alguien para venir?
Porque, doy mi opinión. Bueno, pero ¿qué legitimidad tiene alguien para decir no, tú fuera, bueno, tú fuera, ahora otros? Y en segundo lugar, es que las cosas se pueden hacer bien o mal, y es que lo hicieron fatal. No, ahí estamos de acuerdo. Es decir, no se puede haber hecho peor de como se hizo. O sea, si lo haces adrede peor, no te sale igual de claro, bien. Claro, pero es que además, ¿vale? Es que no solamente es ilegítimo, es que es una barbaridad. No, porque vamos por a la ver, misma yo razón creo, a la Casado, ¿qué espera. Razón tiene Casado? Y perdona, ¿qué razón tiene Casado? Para mantenerse después de unos resultados calamitosos, cuando ganó un congreso y es lo que apela a él. Bueno, pues Chérinez, aparte que no obtuvo esos resultados calamitosos como los obtuvo Casado, pero es que Chérinez tiene la legitimidad de un congreso bien, ganado. Bien, pero yo te respondo. Sí, sí. O sea, entiendo tu postura y es una postura que es la... El orden es el que es. Pero estás olvidando un detalle, de que quien manda en el partido y quien designa candidatos autonómicos y de capitales de provincias es el aparato. A partir de ese momento, cuando tú designas un candidato y la Junta Regional o el aparato regional, llámalo como quieras, se te revela, oiga, señores, ustedes se tienen que ir. Ustedes o aceptan la cadena de mando o están incumpliendo las normas. Pero si quieres de una forma un tanto laxa, claro, pero me estás incumpliendo las normas, Gonzalo, luego pero, vete, pero no te vas, mantienes la rebeldía que hay que hacer en ese momento. Una gestoría es un determinado incluso, y con poco toco pero congreso, incluso en ese momento hay formas, quiero decir, hay formas y estoy formas de acuerdo que contigo tú sabes que no lo pueden haber hecho, no lo pueden haber hecho peor. Pero bueno pues, hemos, perdona. Fue el problema, que quisieron guardar las formas y lo que hicieron fue no prepararse para la guerra. No, pero digo, no las formas, incluso las formas para decir, esta es mi candidata. Pero vamos a hacer un pequeño y breve descanso, volvemos nuevamente porque como ven, está interesante. Y tenemos que abordar el tema de la candidata, porque también yo quiero que opinéis acerca de la candidata del Partido Popular y sus circunstancias políticas y personales. Y luego ya vamos a entrar a saco, si queréis, en el tema de Oviedo de Gijón. Nada, muy breve espacio de tiempo, volvemos nuevamente. Hasta ahora. Bueno, como ven, en el Partido Popular de Asturias las aguas no es que vengan absolutamente sucias, es que vienen totalmente putrefactas, ¿no? Por lo que estamos viendo, por lo que nos están diciendo nuestros contertulios. Pero yo quería, por terminar un poco el ciclo de las elecciones, porque hay otro problema más añadido, que es la candidata del Partido Popular. La señora Mayada, que es candidata del Partido Popular, bueno, pues está investigada en un procedimiento. Y por otra parte también está denunciada, bien es verdad, que por Podemos, acerca de unos gastos que ellos tildan de, cuanto menos, irregulares en UNOSA. Yo pregunto, Gonzalo, en esas circunstancias, ¿puede alguien afrontar, porque yo no conozco un caso parecido, pero puede alguien afrontar en esas condiciones y circunstancias, además de todo lo que hay detrás, unas elecciones con garantía? Yo, pareciéndome personalmente una muy buena candidata, ese detalle es un detalle que, en mi opinión, la inhabilita como candidata. O sea, a mí eso es algo que me parece más que evidente, ¿no? Es de esos temas que, como se dice en asturiano, van más no menearlo porque argalla, porque lo mires por donde lo mires, la mierda te va a caer encima. Y a ti, bastante claro. Perdón, Arturo, ¿tú crees, eres de la misma opinión, crees que eso va a incidir en el resultado? Y luego una cuestión... No, eso es otra cosa, yo ahí no tengo claro que vaya a incidir. Es otro tema distinto. Yo creo que no debería ser candidata por ese motivo, sobre todo porque era un motivo sabido, y si lo ocultó, por haberlo ocultado. Bien. Ojo, a lo mejor no lo sabía, ¿eh? Y la emplazaron de forma malintencionada. Ahora, que vaya a influir, yo creo que no influye. Hubo una nota del Tribunal Superior de Justicia, porque ella alegó que era la primera vez, una nota del Tribunal Superior de Justicia, quiero recordar que aclaró el tema, que ya la habían llamado y se la habían comunicado. Pues entonces, en ese caso, no debería haber aceptado, no debería ser candidata. Arturo, ¿a ti qué te parece? Las circunstancias personales y políticas de la candidata, si va a influir, si no va a influir. Y luego una pregunta que dejo en el aire, porque dice Gonzalo que, bueno, pero ya hay un tema que me llama la atención, quiero que comentéis. ¿No os llama la atención que la número dos de la candidatura sea una mujer de Avilés y no, como tendría que ser lógico, un hombre de Gijón, como siempre fue y como se supo que iba a ser? Sin embargo, se cambió. ¿Eso puede traer algo detrás que estén...? No, primero Arturo y luego Gonzalo, que sé que le gusta este tema. Digo yo, si detrás de esa nueva designación no hay una prevención. La verdad es que primero quisiera, es que planteaste dos cuestiones. Sí, por sí. Un lado, lo relativo a Mayada, si debería haberse presentado, aceptar o no. Yo creo que el problema no es de ella, es decir, el que ella debiera o no haber comunicado que se encuentra investigada, el eufemismo este de imputado que pasó a ser investigado, tenía que haberlo dicho no. El problema está en la elección. Volvemos otra vez a Madrid, es que siempre todo nos lleva a Génova. Hombre,
Señor Maroto, señor Casado, señor el otro, ese que... ¿El de la moto? El de las aceitunas, el secretario ese que escupe aceitunas y... Campeón del mundo. Sí, bueno, el campeón del mundo de escupir aceitunas. Vamos a ver, estos no saben lo que hay. Claro, que cogen a esta señora, no se enteran antes, no le siguen un currículum. Bueno, no, Gonzalo, pero es que... Escúchame, doy por supuesto, o aplicando ese principio jurídico de la buena fe, doy por supuesto que no lo sabían. Pues claro, pues eso es lo grave. Ahora, lo que yo no entiendo es que al minuto siguiente no digas, oye, bueno, fuera. Pero partimos de la base de que el principio de buena fe jurídico está muy bien para lo jurídico, pero para... Como las sensaciones, dura lo que dura. Dura lo que dura, claro, pero es que vamos a ver, tú antes de contratar a alguien en una empresa, le pides el currículum y lo ves quién es. No se presume la buena fe, esto no es el ejército, esto no es el valor que se supone. Si ella recibe una comunicación de un tribunal de justicia que es privado y personalísimo y no se lo dice a nadie, pues ellos mal pueden saberlo. Otra cosa es que en el minuto que lo sabes, perdona, dame una copia, para casa. Bueno, pues esa segunda parte estoy de acuerdo contigo. Vamos, vale, no tengo dudas. No hacerte en el nombramiento, la segunda parte es que se vaya. Luego planteaste... Que planteo es que en relación directa con lo que estáis diciendo, ¿qué os parece la designación como número dos? Históricamente, tradicionalmente, el número dos de la candidatura siempre perteneció a Gijón. Y además así se anunció. Sorpresivamente, y yo me llamo la atención porque pasó muy desapercibido, el número dos o la número dos es una chica de Avilés que está en el comité ejecutivo, creo recordar, de Madrid, etcétera, etcétera, y que todo parece indicar que puede estar ahí colocada en prevención de que pueda ocurrir alguna cosa y tenga que sustituir a alguien. Entra dentro de lo posible, pero tú como yo, y tú mejor que yo, porque lo viviste mucho tiempo, el 1 y el 2 no nacen, sino que se hacen durante el ejercicio del cargo, ¿no? Eso me parece bastante claro. Yo creo que todo el mundo entiende que da igual el puesto en el que vayas, luego al final los roles se asumen por competencias, por capacidades o por 800 cosas más, ¿no? Bien, eso uno. Dos, me parece evidente. Me parece evidente. Y teniendo buena opinión de ella, la poca que tengo de la número dos es bastante buena, ¿vale? Soy muy activo en redes sociales, sigo mucho a la gente. Es una chica, yo tengo muy buen concepto. Me parece que es políticamente competente, a pesar de ser joven. No, no me parece que sea un nini, por utilizar una expresión que se entienda. Me parece que es buena política y que es competente. Otra cosa es que me parece que es evidente que lo que se hizo fue asegurarse un por si acaso. Claro. Pero es que entonces no me hagas un por si acaso. Vuelvo a lo de antes. Hazme una oferta clara, carajo. Que es oferta de valor, que es lo que estamos hablando. Que quiero que me compren como partido, como alternativa. Hay una frase que dice que vale más ponerse colorado una vez que 100 amarillos. Claro. No, vale más que te pongas colorado una vez, lo resuelvas y que te... Pero bueno, vamos a entrar, dicho lo anterior, en cuanto a las candidaturas o las circunstancias de las elecciones regionales del Partido Popular. Ahora vamos a entrar a un tema que os gusta y que conocéis sobremanera: la situación de Oviedo. Porque la situación de Oviedo, como saben ustedes, es un candidato independiente que nombra, en fin, corren por ahí determinadas opiniones acerca de que fue un grupo o alguien, algún empresario, algún eminente influenciador o influencer de Génova, el que determinó que fuera una persona como Cantelli, una persona ya muy mayor, hay que decir, independiente, que yo tengo que decir... ¿Qué nunca... poco te gusta que sea mayor? No, lo que me gusta es que una ciudad que mira al futuro no puede ser gestionada por personas del pasado, esa es mi opinión, con todo el respeto, ¿eh? Pero bueno, lo digo lo mismo de Venceslao López, es decir, yo creo que Oviedo tiene que mirar al futuro y tiene que ser regido por gente con experiencia pero con una edad determinada. Dicho lo cual, Cantelli es independiente, yo mantengo que nunca fue del Partido Popular, lo más cercano que estuvo fue de Foro y de Cascos, por lo menos en afectación o afección personal, y la pregunta es lo siguiente, aquí ya lo habíamos planteado. Ahora parecía que las aguas pasaban calmadas, pero se ha roto de una manera total y abrupta. Gonzalo, ¿qué nos puedes decir de cómo está la candidatura de Oviedo, el Partido Popular de Oviedo? Porque me consta, y lo tengo que decir, que hay una división absoluta y total, si no una ruptura de lo que es el Partido Popular de ámbito local. Dando por bueno ese dato, me parece una extraordinaria noticia para el PP de Oviedo.
y para el candidato Cantelli. ¿El qué? ¿Que se haya roto el PP? Sí, porque no hace falta que yo sea, que yo reitere aquí lo que llevo diciendo años. Me parece que Agustín Iglesias Caunedo debería haber abandonado la política no hace 2, ni 3, ni 4, ni 5 años, sino incluso mucho antes de haber tenido un incidente con un miembro de esta mesa, que no eres tú, obviamente, Juan. No, además lo digo en serio, es decir, yo creo que tanto por perfil personal como por su actividad política, por la difusión que han tenido ciertas conductas de él, Agustín Iglesias Caunedo no puede ser parte de un, no puede formar parte de un partido de centro-derecha, no puede ser candidato de un partido de centro-derecha y debería estar absolutamente, yo creo que incluso, exiliado de la ciudad de Oviedo. Pero, creo que ese político que más daño le ha hecho a la ciudad de Oviedo en todos los aspectos. Pero bueno, voy a ser de abogado del diablo. Ya hazlo, hazlo, que el diablo es el que necesita abogado, los santos yo, no, ya lo sabéis. Tengo que decir que también soy abogado, no sé si diablo, pero abogado sí lo soy. Aspiro a ser algún día diablo. Pero bueno, en cualquier caso, Arturo, aquí habíamos planteado quién podría hacer en otro debate, quién iba a poder, si Cantelli a Caunedo o Caunedo a Cantelli. ¿Te consta que hay una división de los concejales que en teoría pertenecían a Caunedo en relación con Caunedo, no? Vamos a ver, efectivamente lo hemos comentado yo, la verdad es que, bueno, creo que es... Está muy bien expresarse con ese ímpetu que hizo Gonzalo con relación, y además casi hasta se lo agradezco. No, se lo agradezco. Ah, si no, lo tienes se lo agradezco porque así no toca, así no lo tengo que hacer yo. Vamos a ver. Esto se va a ver. Se va a ver enseguida. ¿Para qué vamos a adelantar acontecimientos? Se va a ver enseguida. Mira, el Partido Popular obtuvo en Oviedo en las elecciones generales 111.341 votos. Todo lo que sea, por debajo de eso, Cantelli es un fracaso. Todo lo que sea por debajo de eso es un fracaso. O sea que veremos a ver qué pasa por ahí. Pero eso fue en Asturias. ¿En estas generales ahora? No, eso son en Asturias. Perdón. No, en Asturias. Perdón, 27.089. Eso. Es que me estaba viendo las Asturias. Sí, eso. En Oviedo, el Partido Popular tuvo 27.089. Una pregunta, ¿cuánto sacaste tú, te acuerdas? 25.000. Bueno. ¿25.000? Faltaban 200 o 100, 25.000. El Partido Popular sacó en Asturias ahora 27.089. No, escucha, la pregunta no es para combatirte, es todo lo contrario. No, sí, lo sé. Entiéndeme, es decir, pero bueno, yo tus, tus 25.000 no es que valían mucho, valían infinitamente más que estos 27.000 del PP de ahora, ¿eh? Sí, porque estaba Gavino enfrente. Porque el PP viene de 70, 75, 80 o 90.000 en Oviedo. Pero bueno, yo déjame que discrepe. Bueno, pero no vamos, lo pasado, lo que yo tuve, lo que yo he obtenido, no, pero o sea, es ya, decir, eso es por, no tiene ninguna por valor de dónde parte, pero yo, que tiene que subir. Déjame que haga una discrepancia. Yo creo que no es un fracaso bajar o subir de, o un éxito subir de esa. Lo que se automidió él como fracaso o éxito es la obtención de la alcaldía. Pero es que ya te lo dije. Es que, vamos a ver, entró levitando. Entró levitando y cuando se encontró con que la distancia de la suela de sus zapatos del suelo es la misma para todo el mundo, se dio cuenta, porque no es tonto, no puede ser tonto Alfredo Cantelli, yo creo que no es tonto. Te garantizo por lo menos, que no lo es. O por lo menos no es tonto de capirote. Y entonces, claro, se encuentra con que tiene el Partido Popular en Oviedo, está controlado por Agustín Iglesias Caunedo desde hace muchísimo tiempo, porque aprendió mucho con Gavino de Lorenzo, y se está contando con Gavino se lo dio. Bueno, se lo regaló, por lo que quieras. No, se lo dio. Es decir, le dio ese control. Es que lo utilizó para controlar el partido. Pues claro, es. Tu fontanero, cuando queda solo, pues tiene todas las... Ha querido crear fontaneritos, bueno, que no le han funcionado. Y nos encontramos con que Cantelli desinfló, está mucho más desanimado. Y eso, a mí las noticias oficiosas que me vienen son esas. Y claro, primero, va a costarle mucho trabajo alcanzar la alcaldía, porque efectivamente, yo estoy con los números aquí en Oviedo, fue el Partido Popular... El segundo. Claro, es que y el primero fue el Partido Socialista. Claro. Ojo, que es que esto tiene su importancia. Con lo cual, nos podemos encontrar con sorpresitas. Luego, ante esta situación del Partido Popular en Asturias, en Oviedo, en Gijón, en Avilés... ¿Qué supone esto? Que si los votos que bajen por ahí van a subir para Vox y para Ciudadanos. Es decir, que se va a producir ahí una... Y que tiene buena competencia, bien, tanto en Vox como en Ciudadanos. Yo, no teniendo ni idea, ya lo dije al principio, lo digo por una comida que tuvimos hace no mucho, sí, en la que repetí esa frase varias veces, no teniendo ni idea yo mismo, estoy seguro, y no me importa apostarme algo en la mesa, no muy caro, que soy pobre, a que va a mejorar con mucho esos resultados Cantelli, y a que Ciudadanos, no lo sé, pero Vox, no sé qué se ha conocido, pero va a empeorar.
Bueno, vamos a verlo. Espera, eso me gustaría, luego, sobre eso no, me gustaría también hacer algún comentario. Venga, pues hazlo, pero porque, rápido, porque vamos a tratar el tema de Gijón y luego vamos a hacer una apuesta. No, luego os emplazo a hacer una apuesta del PP en Asturias, en Oviedo y en Gijón. Sí. Dicho lo cual, solamente un dato. Lo que dice Arturo, y es verdad, otro dato que abunda en el fracaso total del Partido Popular con Foro es que pasó el Partido Popular de ser la primera fuerza en Oviedo a ser la segunda. Está la tercera, la cuarta fuerza en Gijón, con Foro, daros cuenta, y está la cuarta fuerza en Avilés, es decir, que hay tres fuerzas por encima de ello, con lo cual es lo que de alguna manera abunda en el tema del fracaso del Partido Popular. Dinos lo que queríamos decir. Es que de los candidatos. Como salió a relucir lo de Vox, yo claro, aquí en este sentido sí voy a defender la posición de Vox. Bien. Y vamos, defender no defender la posición de Vox, sino defenderla, por supuesto, pero no es defenderla, es que creo que no va a obtener tan malos resultados. Aquí se hicieron dos cosas que me parecieron un tanto, no voy a decir injustas, sino mal valoradas, con relación tanto a Cristina Coto como con relación a José Figaredo. De José Figaredo, José María Figaredo, que es un gran chaval, es un tipo estupendo, con una carrera magnífica. Me acuerdo que una de las cosas primeras noticias que salió en los periódicos con relación a él era que era sobrino de Rodrigo Rato. Y sin embargo, omitieron algo, que también es sobrino, y por la misma relación de parentesco, con Figaredo, el obispo, Figaredo, el misionero, Figaredo, el beatificable. Bueno, pues nadie lo sabe. Es exactamente el mismo parentesco. Y con Cristina Coto, que a pesar de todas las adversidades que supuso, a Cristina Coto no fue a ofrecerse a Vox. A Cristina Coto la fueron a fichar. Cristina Coto, antes de entrar en Vox, hagamos trampas al solitario. No. La historia oficial puede ser una y la realidad todos sabemos que es otra. Porque sale un nombre promovido por alguien muy cercano a ella como candidatable de Vox en prensa. A mí me consta que antes de que saliese esa noticia en prensa, ya se la había llamado por teléfono y se la había ofrecido. Es más, a ti te lo pueden haber dicho. Bueno, yo lo sabía, antes de la noticia del periódico ya lo sabía. Bueno, pero dejar zanjar, porque la próxima semana abordaremos el tema de Vox. Por zanjar este ya, tema. Ya, pero si no estoy. Bueno, pues venga, rápidamente, háblanos de Vox. ¿Cómo se postula para volver? Bueno, háblanos de Vox. Tienes la oportunidad de hablarnos de Vox y de Cristina Coto. Solo de Cristina Coto, rápido. De Cristina Coto, que quiero salvar a favor de ella, alzar un salvo a favor de ella, y es que, primero, Cristina Coto rechazó una oferta del Partido Popular, el famoso café, tengo que tomar un café. Segundo lugar, Cristina Coto tenía un puesto de trabajo en uno de los despachos de ámbito de derecho administrativo más importantes de Asturias, y lo tuvo que dejar para poder dedicarse de nuevo a la política, porque no cabía la posibilidad, porque ese despacho tiene clientela de ámbitos políticos, porque es un despacho de derecho público, y se encontró con la que otros no lo hicimos, cuando entramos en política, seguimos trabajando, con lo cual abandonó una actividad profesional para dedicarse al riesgo de la política. Insisto, a mí me consta que la fueron a llamar, porque cuando salió esa noticia en el periódico fue así. A partir de este momento, estoy viendo que a medida que va pasando el tiempo, y lo iremos viendo, cómo va a ir subiendo posiblemente escalones Cristina con relación a Cantelli, y ya veremos lo que pasa con relación a Ignacio Cuesta, que pero creo que eso se va a producir. Es lo que quería comentar. Me parece perfecto. Hablaremos de Cristina Coto, a mí me parece una muy buena candidata. Vamos a hablar de Gijón. Bueno, efectivamente, no, eso cada uno. Vamos a hablar de Gijón, del Partido Popular en Gijón, porque si todo esto estaba mal, claro, aquí vamos aumentando y vamos a llegar a una situación extrema. En Gijón el partido está roto, absolutamente roto, como en otros ámbitos, pero es que encima aquí aparece un paracaidista que le han llamado de no sé dónde, que no tiene prácticamente ningún tipo ni de vinculación ni de apego, por lo menos a la ciudadanía, y que, bueno, tiene que enfrentarse a unas elecciones ahí. ¿Y cómo lo ves, Gonzalo? ¿Cómo está la situación en Gijón? Eso me parece un disparate, pero vamos, tanta cercanía y tanto apego a la ciudadanía como la que puede tener el candidato de Vox por Asturias al Congreso, ¿vale? Que no, yo no lo conozco personalmente, no sé si es un gran chaval o no, no sé si siquiera si vivió aquí mucho tiempo o no, ni dónde trabaja. Pero si no lo sé, probablemente sea porque a nadie le interesó que el votante supiese, pues que probablemente no tenga más vinculación, o sea, que la familia que no con va a Asturias. Entonces, a ver, los paracaidistas yo creo que han existido siempre. Yo creo que en otro error del Partido Popular opta por una solución, en este caso salomónica,
pero en este caso equivocada. ¿Por qué? Porque tenían al trío Calavera en Gijón, que eran el señor Medina, ese crack de la política, el señor Castillo, ese crack de las inversiones siguiendo el ciclo reproductivo del cangrejo de Alaska, y que, no me acuerdo quién era el otro que estaba con ellos ayudándoles a hacer las listas de Gijón, ¿no? Todo era con la intención de que no fuese quien debía ser el candidato, que es quien había estado cuatro años y más tiempo antes trabajando, quien se conocía la ciudad, quien tenía los contactos con las asociaciones, es decir, quien había hecho el trabajo para poder obtener un buen resultado en las elecciones, que era Pablo González. En el momento en que surge la desafección, vamos a decirlo así, como se dice también en esas sentencias cursis de familia, entre Mercedes Fernández y Pablo González, quizás por la postura que adoptó cada uno en las primarias nacionales, surge esa desafección, que alguien se toma como una traición, que no sigan sus órdenes, y deciden que Pablo no va a ser el candidato en Gijón. Entonces hay que hacer una campaña absolutamente estúpida, y lo digo, lo dije públicamente, se lo dije a quien promovió esa campaña, se lo dije personalmente a quien en aquel momento tenía bastante buen trato, que era el número 2 de Mercedes Fernández, que era la mayor cagada del mundo, esa selección de personal hecha por tres personajes, que entre los tres dudo que articulasen neuronas interconectadas suficientes para desarrollar ese trabajo. Ay, bueno, esto es crítica política, no, se puede decir, es opinión. No. Bueno, entonces, claro, voy a pedir un poco más de tiempo a la dirección y a la realización, que nos la den. Está entretenidísimo. Que nos la den, porque además sabéis que yo, desde el punto de vista de la adjetivación, no me quedo corto, sustantivizo, como diría aquel predecesor nuestro en el mundo del derecho. El candidato natural, la Junta Regional lo bloquea, ¿y qué ocurre? Pues que Madrid dice, bueno, no voy a abrir otra guerra más, este tiene buena sintonía con la candidata, me lo llevo para el Parlamento Regional y me traigo a un ecléctico, a uno de fuera que todavía no se pegó con nadie. ¿Con eso qué logras? Pues la guerra total, no, la superguerra total. En blanco y en botella, encabronar a todos. Bueno, me están diciendo que no tenemos, desgraciadamente, mucho más tiempo. Arturo y Gonzalo, os voy a pedir todo muy telegráfico. Foro, dos cosas. ¿Foro va a sacar el resultado electoral con Morillón, sí o no? Hombre, yo creo que no. ¿Tú crees que yo creo que no va a sacar Gonzalo, nada. ¿Va a sacar algún tipo de resultado? En el mejor de los casos, ella. Bien, ¿desaparecerá Foro? Pues desaparecerá Foro. Mientras tengan concejales por ahí, tengan... bueno, pero tal, más o menos, pero aunque tengan quedará concejales... Quedará como con el URAS aquello, ¿no? Para desaparecer, ¿no? Sí. ¿Qué plazo le das a Foro de vigencia? No, esto es como es eso que se dice, de hecho, un certus quem, más incertus cuando. Sí, es decir, que va a desaparecer. Va a desaparecer lo que no sabes cuándo. No sé si va a durar poco o nada. Es mi opinión, ¿eh? O sea, entre poco y nada... Y a coñas aparte, yo creo que entre poco y nada. No, de coñas nada, es que es verdaderamente está al borde si no saca ningún resultado. No, porque decir que tampoco parece que nos estamos tomando a Foro en broma. No es broma. Decir, yo creo que Foro ya dejó de tener sentido, claro. Ya agotó su proyecto... Debe tener cascos, debe tener en torno a 71 años o por ahí. Claro. Claro, no, yo no, esto no es una censura porque tenga 71 años, que ojalá viva hasta los 150, pero que me refiero... Pero que pertenece al pasado, ¿no? Coño, lo que no, yo decía. Y que, tanto mal le deseas al mismo. Y que, no, y que pertenece no, al pasado. Y pero que no, porque me refiero que estará... Futuro, mira, que tiene que estar cansado. Hacemos un monográfico sobre... ¿Cómo se mira el futuro? No, no, yo te voy a decir una cosa. Esta región necesita ejemplos. Y el ejemplo son personas que están ya caducas y que vienen y si no sacan, marchan. A mí eso no me gusta. Lo mismo que lo digo de Cantelli. Cantelli, si no es alcalde, marcha. Pues que marche, oiga, porque a mí no me condiciona a nadie. Dicho lo cual, hazme una quiniela. ¿Cuántos diputados va a sacar el PP 45, a nivel regional? Son 45. Son tiene, 45, me parece que 10, 11. ¿Cuántos va a sacar? 45. Yo creo que el PP Partido sacará, Popular. El Partido Popular sacará en torno a 6. Aproximadamente. 6 diputados, ¿cuántos vas a yo sacar? Yo creo que entre 48 y 52. No, venga, a ver. No, en serio. No, yo creo que va a estar, que puede acercarse a los 10, dependiendo de muchas cosas. Yo me voy a mojar, yo creo que en el mejor de los casos va a estar en 8 y seguramente va a estar en 7. Por lo tanto, Arturo. Yo estoy entre los 5 o 6, creo que es. Bien, ¿qué resultado le vaticinas al Partido Popular en Oviedo? El gobernador, te lo voy a poner más fácil. ¿Va a ser alcalde Cantelli, sí o no? Yo creo que va a ser alcalde Cantelli. Creo que que puede ser alcalde Cantelli con el acuerdo, pero va a tener que tener el acuerdo con Ciudadanos y con Vox. Pero va a ganar el Cantelli. Yo creo que sumando los votos, No, él va a ganar. Él solo no va a ganar. Va a ganar Cantelli. Yo creo que va a ser la lista más votada.
más por encima del Partido Socialista. No, la pregunta es si va a ganar. Si va a ganar él. Va a ganar. Va a gobernar con otros. No va a tener mayoría absoluta. Bueno, eso es indiscutible. Pero yo creo que va a ganar y además va a ganar, en mi opinión, claramente. Bueno, yo me voy a mojar también. Yo creo que no va a ganar. Y además digo... cerca de mí, entonces. Sí, y luego además digo otra cosa. Yo creo que tampoco va a gobernar ni va a ser alcalde. Y voy a dar una explicación. Es verdad que a lo mejor con la suma de Ciudadanos y de Vox puede alcanzar la mayoría, pero yo mantengo la teoría de que Ciudadanos no va a apoyar a ningún candidato del Partido Popular en ningún lado. Es que Ciudadanos está en la guerra particular de hacerse con la hegemonía del partido principal, partido de la oposición. No va a dar aire en ningún caso y en ningún lugar al Partido Popular. No sé qué opináis vosotros en relación a este tema. Una vez perdidas las elecciones generales, o ante la imposibilidad, o ante el condicionamiento que hubiera tenido de apoyar al Partido Popular en las elecciones generales, ahora ya se rompió completamente esa posibilidad. Aparte de que yo siempre lo dije, que Ciudadanos iba a votar a Ciudadanos, era votar al Partido Socialista. Bueno, y aquí en Asturias yo creo que más. Gonzalo, ¿qué crees de Ciudadanos? ¿Va a dar aire al Partido Popular en algún sitio? Yo creo que Ciudadanos va a apoyar en Oviedo al candidato que obtenga mejor resultado. Yo insisto, vuelvo otra vez a ratificar, Ciudadanos está en la política particular de abordar el poder dentro de 4 años y para eso necesita ser la jefatura y ostentar la jefatura de la oposición y por tanto no puede dar aire, cosa que está haciendo al revés Pedro Sánchez, que sí está dando aire a Pablo Casado porque le interesa. Pero ¿no? Escúchame, es que no somos ni Madrid, ni Barcelona, ni Sevilla, ni Valencia. O sea, somos una ciudad muy pequeñita de provincias, una capital de provincias muy pequeñita, en la que lo importante, si puedes tocar pelo, es tocar pelo, porque el pelo que toques te permite consolidar una estructura. Bueno, no olvidemos que es supervivencia. Pero lo puedes tocar también con el Partido Socialista, que además estoy de acuerdo con Arturo. Los dos candidatos... Pero siempre han hecho lo mismo, siempre han apoyado la lista más votada. ¿Por qué van a hacer algo distinto ahora, si no les ha ido mal de toda la estrategia? Bueno, veremos. Y por último, vamos a ver, quiniela para Gijón. Os lo voy a poner más fácil. Arturo, ¿tú crees que en Gijón el Partido Popular va a tener la va a desaparecer como en Euskadi o va a tener un representante como en Cataluña o qué número de concejales puede tener el Partido Popular en Gijón? No, veo que el número... Es que no sé ni el número de concejales que hay en Gijón. Debe tener 2 o 3 ahora. No, digo, el número de concejales... El Partido Popular va a ser un desastre en Gijón. Ahí sí es donde puede sacar más votos, incluso más concejales Foro que el Partido Popular. Sí, papá, tiene un buen candidato. Tiene un buen candidato, sí, que Álvaro, es este de la, lo que pasa que a veces... de la feria y luego... Y, no, este es el de Foro, sí, sí, el de la feria Álvaro, de muestras. Álvaro. Y luego, por otro lado, el Partido Socialista está muy fuerte en Gijón. Yo creo que va a ganar el Partido Socialista, que el PP va a ser un poco parecido a lo de Euskadi y a lo de Cataluña. Cataluña salió la... salió la Cayetana, o sea, como renta, pero que, en Euskadi cierto, no. Algún día me gustaría hablar de esa chica, porque ese es un verso suelto que me parece a mí que es la que podría... Pues vamos a intentar traerla a este programa. Voy a hacer todas las acciones. Sí, vamos a intentarlo. Gonzalo, ese día venimos, por favor. Bueno, no, Gonzalo. No, lo digo... No, yo quiero venir, me encantaría, porque es precisamente el verso suelto que necesita el Partido Popular. Gonzalo, Gijón, ¿qué resultado vaticinas? Yo creo que el Gijón va a empeorar. Puede que saque 2 o 1. El PP, yo creo que Foro va a empeorar un poco también. Creo que Vox, no sé quién es el candidato, pero es lo mismo. Creo que Vox sí va a ser candidato. Es un compañero nuestro, Ignacio de la Concha. Yayo de la Concha. Sí. Puede no obtener un mal resultado. Es un buen tipo, es un tipo conocido. No tiene, ¿cómo se llama?, esqueletos en el armario. No, ninguno. Bien, creo que puede sacar un... Es decir, creo que Vox va a estar por delante del PP en Gijón, poquito, pero va a estar por delante. Ciudadanos no lo sé, porque es que Ciudadanos para mí es una incógnita. Yo, si me permites, muy polarizado, además, Gijón. Sí, yo me voy a mojar. Yo creo que en Gijón el PP corre el riesgo, estoy más cerca de Arturo, corre el riesgo de que le pase como en el País Vasco, desaparecer o saque una representación absolutamente simbólica, y tengo que decir que por errores manifiestos y claros del propio Partido Popular. Y una cuestión que me llama la atención, porque decís, sí, que a mí también me llamó la atención al leer los resultados de las elecciones generales, porque yo pensé que en Gijón, el hecho de Coblanca fuera de Gijón, el hecho de que Morillón es de Gijón, el hecho de que, bueno,
todos el origen de Foro fuera de Gijón. Sin embargo, en Gijón, en las elecciones, el Partido Popular, coalición con Foro, en las elecciones generales, obtuvo el cuarto lugar, lo cual es muy sorprendente. ¿Detrás de Vox? ¿Detrás de...? Me parece que detrás de PSOE, detrás de Ciudadanos y detrás de Podemos. No, por delante de Vox, en las generales. A mí me llama la atención porque esto puede ser un aviso a navegantes para las elecciones locales. Pienso yo, para Foro, ¿no? Yo creo que no. ¿No? No, yo creo que no. Lo que tiene pasa la clave, pero bueno, que algo puede arrastrar. Foro, lo que tenía que haber hecho, pasa que a todo lo pasado, todo, lo que tenía que haber hecho Foro era no haberse presentado a las elecciones generales. En vez de ir en coalición, porque supuso un fracaso absoluto para ellos que puede repercutir también en las elecciones autonómicas. Le valía más sencillamente no haberse presentado. Bueno, y ya para concluir, porque ya me dicen que estamos ya prácticamente fuera de tiempo, otro de los perdedores que no nos va a dar, en fin, el tiempo para analizarlo en profundidad es Podemos Izquierda Unida. La pregunta rápida, ¿creéis que en Asturias va a tener un efecto negativo para Podemos y para Izquierda Unida los resultados en la gente? ¿Se va de alguna manera a trasladar esos resultados con una condicionante también negativa, que es que se presentan ahora por separado y eso penaliza, ¿no? Yo creo que a nivel autonómico sí. Y a nivel local va a depender mucho en cada ayuntamiento. Yo creo que en Oviedo va a penalizar, en Gijón no, en Avilés no lo sé, porque tampoco controlo mucho la acción. En Avilés ya iban separados, ya fueron Ganemos y Podemos por separado, o Ganemos y Ganásemos, algo así. Y sí, creo que era muy parecido. En Avilés no lo sé, pero yo creo que en Oviedo van a empeorar, a pesar de que creo que hay alguna muy buena gente. Muy buena, y buena candidata también, ¿eh? De Izquierda Unida al menos, ¿eh? ¿Quién es? Es esta chica que fue diputada, que ahora pasó para... Que fue diputada, me parece que llevó una portavoz. Una de pelo blanco. Sí, 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 que me parece que es una chica muy... En fin, parece un perfil bastante adecuado. Arturo, rápidamente, ¿tú no crees que aquí Izquierda Unida todavía se mantiene y Podemos, por la consistencia que tiene la región y la implantación de ambos partidos? Yo creo que sí, que va a mantener una posición bastante mejor que lo que fue a nivel nacional. Lo que pasa es que no olvidemos, insisto, a nivel nacional... Va a tener importancia lo que ya apoye, me dicen, o no. Lo siento, Arturo, me dicen, adiós. No nos han permitido, a pesar de lo atractivo y agradable que estuvo el debate, no nos permite más tiempo. Hasta la próxima semana y analizaremos el otro bloque y espero ser tan, en fin, constructivo, que nuestros contertulios sean tan constructivos como este. Hasta la próxima semana y que sean felices. Con la cera que doy, si alguno quisiese un diputado divertido, me tienen que llamar a mí.